Y luego, chicos, después de ducharos, la ropa que lleváis puesta, la camiseta, el pantalón, la ropa interior y los calcetines, lo que lleváis puesto, me lo ponéis en el cesto amarillo y las toallas en el cesto azul. Okay. ¿Azul o amarillo? Vale. The clothes you are wearing, okay, put on the yellow basket, okay, and the towel on the blue one. Okay. Okay. Y mañana yo os lo voy a dejar lavado y seco, preparado para caminar mañana por la mañana, ¿vale? Y luego mira, aquí en casa intentamos seguir un poco la filosofía de los primeros peregrinos. Antiguamente el camino era muy difícil, era bastante complicado llegar a Santiago, muchos peregrinos morían en el camino, porque antes no había Decathlon, no había Gore-Tex, ¿sabes? Era bastante complicado. Entonces antiguamente los peregrinos eran una familia. Una familia que entre todos se ayudaban, se respetaban y compartían para que el peregrinaje, el camino, fuese más fácil. Entonces es un poco los valores que queremos seguir aquí en casa y es por eso que todos los días aquí en este albergue somos una gran y una bonita familia, una familia de peregrinos. Y como todas las familias, cenamos juntos. ¿Vale? Entonces, lo siento por ti, porque la cena es a las 8 de la tarde, más o menos, ¿vale? O sea que, pero no es muy tarde. Entonces hoy, sobre las 8 de la tarde, tenemos una cena comunitaria, todos juntos como una familia, para poder compartir en torno a una mesa, ¿vale? ¿Tenéis alguna alergia? ¿Coméis de todo? De todo. Todo. Vale. Gracias. Y luego, especial, hoy durante la cena, entre toda la familia, entre todos los peregrinos, tenéis que decidir una hora para despertaros mañana por la mañana. Aquí, como somos una familia y nos respetamos, nos levantamos todos a la vez. A ver, sabéis que es muy normal en el camino que haya peregrinos. A las 12 de la mañana. Nos quedamos aquí. Hace cosa de 5 días, 5 o 6 días, la familia decidió levantarse a las 8 y media. ¿En serio? A mitad. A las 8 y media. No, no está bien. Y fue un lujazo. Fue un lujazo. ¿Sabes? Eran personas, pero una familia que eran 10 personas más o menos, que no tenían prisa. Es decir, el camino está abierto todo el día. El camino no cierra a las 2 de la tarde. ¿Comprendes? Y decir, mañana vamos a Campiello Borres, que es fácil. Pues no tenemos prisa por llegar, hay camas de sobra. ¿Para qué vamos a madrugar? Podemos descansar. En un albergue así se puede descansar. ¿Sabes? Entonces decidieron levantarse a las 8 y media. ¿Sabes? Y fue muy curioso porque estábamos a las 8:30 echando un cigarro en la puerta y ya venían los peregrinos de Salas y miraban extrañados como diciendo... ¿Qué hacen esto aquí? Y yo les preguntaba a los de Salas, ¿no? Digo, ¿a dónde vais hoy? Y decían, no, vamos a Tineo. Digo, pues nada, a las 11 de la mañana o a las 12 se hace Tineo, machope. Ahí te quedas todo el día y a ver qué vas a hacer en Tineo toda la mañana. Y fue curioso, ¿eh? Entonces, como os digo, entre todos buscaremos un compromiso para todos, para la hora que nos venga bien. Y antes de terminar la cena, pues me decís a qué hora os queréis levantar. Y pues mira, hemos decidido esta hora. Y no se pueden utilizar ni las alarmas ni los móviles para despertar. ¡Oh, bien! Porque yo mañana por la mañana, a la hora que decidáis, os voy a despertar a todos con música. Y cuando abráis los ojos, el albergue ya huele a café y el desayuno está preparado abajo. Y vuestra ropa está preparada en esta mesa. Está todo preparado mañana por la mañana. Y como os decía, estáis en vuestra casa.
En el frigorífico hay cervezas, hay Coca-Colas, allí tenéis vino y por aquí en la mesa siempre hay agua, zumo, frutas, galletas, todo lo que hay es para compartir. Entonces, queréis una cerveza, pasáis al frigorífico y la cogéis, ¿vale? Como vuestra casa. Y luego, hoy yo soy el primo de Bodenaya. Yo también soy peregrino, entonces he hecho el camino unas cuantas de veces, el primitivo 4 veces. O sea, que cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda que tengáis, o cualquier cosa que os pueda ayudar, estoy aquí para eso, ¿vale? Para ayudarnos todos juntos, ¿vale? Y lo último es que aquí en casa se sigue valorando a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Como sabéis, en el camino todos somos iguales, ¿de acuerdo? En el camino todos caminamos las mismas distancias, los mismos pasos, tenemos las mismas ampollas, las mismas lesiones. Pues como en el camino todos somos iguales, todo lo que se ofrece en esta casa es por donativo. Porque por donativo todos somos iguales, no se excluye a nadie. Entonces, si vosotros queréis dejar un donativo para el mantenimiento de la casa, ahí tenemos la caja de donativos. La razón de esa caja es porque creo que si el dinero no está entre medias de nosotros, podemos compartir y convivir como una verdadera familia. Y siempre la energía de la casa es limpia. Por eso, los donativos voluntarios y anónimos a la caja. Nunca me los deis a mí. Es muy importante para esta vez. Sí, la alergia queda limpia. Y nada más, bienvenidos a casa, chicos. Gracias. Grande. Vale. Tengo que ser en Lugo. Esto no me interesa. No hay 35. No hay opción. 35. 29, 28. Yo necesito ser 23 de mayo en Lugo. Bueno, eso se consigue. Lo consigues.